Segundo intento. Esta vez sí. Vamos a hacerlo. Ahora se supone que no debería... No sé, he hecho otra partida de prueba y ahora ya no da bajones de framerate grabándolo de otra forma. Pero, como ahora sí que lo estoy grabando de verdad, lo más probable es que vuelva a fallar. ¡Es magia! Es las cosas que funcionan como quieren. ¡Vamos a hacerlo de la otra forma que se puede hacer! De la mejor forma posible. Efectivamente, a puños. Sin armas, no necesitamos armas. Anda, que había un cacharro de comida todo este tiempo. ¡Mierda! Es que pasa una cosa. No lo sabía. Los cacharros de comida te recuperan 10 de vida cada vez que coges uno. Pero cuando tienes toda la vida, cuando tienes 100 de vida, cuando los coges no pasa nada. Pero las barras esas rojas que hay abajo a la izquierda, ahora tengo una de 4. Si consigues, creo que son 5. Creo que en realidad no son 4, son 4 más una. Son 5. Si pillas 5, te recuperan 10 de vida extra, más del límite, 110. Y así, si consigues que no te hayan quitado vida, que no es lo más fácil del mundo. Y esto se desbloquea, son los niveles que hay más adelante. Si consigo llegar al nivel 4, que solamente he llegado al nivel 3 hasta ahora, creo que se abren esas puertas y puedes empezar directamente desde ese nivel. Que lo cual sería interesante, pero no he llegado todavía. Y ahora vamos a intentarlo sin armas, porque ¿pa' qué? A puños. Fantástico. Pero hay una cosa que solamente ocurre cuando vas a puños. Que el tío este tiene, efectivamente, una llave inglesa. Así que ala, ya podemos ir a cuerpo con arma. A lo mejor puede intentarlo sin arma también. Solo cuerpo a cuerpo, que esto no tiene disparo secundario ni tiene nada. Pero bueno, lo importante es saber si pudiera conseguir vida, pudiera aumentar mi vida al límite, sería interesante. Una cosa que sí que se puede hacer nada más que con esto es rebotar las balas y fallar al hacerlo. Muy bien, vamos a perder escudo automáticamente. Nota mental, necesito mi escudo. Escudo es bueno, es una cosa que mola tener. Estúpidos robos, ¿por qué me están saliendo más robos que disparan de lejos ahora que nunca? Si solo se pudiera tener este arma también cuando llevas un arma normal para poder atacar cuerpo a cuerpo sería interesante. Vale, ¿cómo coño ataco a los tíos que me tiran ácido? Así definitivamente no. Va, ¿sabes qué? Que te den. He vuelto al principio. Ácido es malo. Me oriento muchísimo, muy bien. Eso me pasa por decir, no, es que me gusta perderme, claro. Como que es una cosa que practico a diario, perderme como un tonto. Porque me oriento estupendamente. Ya digo, algún día me perderé de... Madre mía, de vuelta a casa. Me tendrán que poner un collarico de estos como los perros. Por favor, devolver a esta dirección. Porque si no, estúpida cosa de ácido. Vale, romperlas no es la solución. ¡Tú! Fuera. No sé si te he roto o no. Estúpido ácido, si es que... Qué mal me cae. Esa vida, al final, la voy a tener que aprovechar para que me recupere vida y punto. No para poder almacenarla. Vale, pregunta. Oh, joder. Iros todos a tomar por culo. Darle al barril sería una mala idea. Fuera. Recupérame vida. No he conseguido ninguna. ¿De dónde sales tú? ¿Qué coño sales tú? ¿Haz ruido o algo? Pensaba que habían añadido a los otros el ruido de cuando caminan, pero a lo mejor lo tenían ya desde siempre. Pero es que los enemigos normales deberían hacer ruido cuando andan también porque no los ves. Vale, una pregunta retórica. Si no tengo arma, ¿qué modificadores consigo? ¡Ninguno! Maravilloso. Pues nada, ni puntería, ni precisión, ni velocidad de disparo, ni nada. Tendrían que haber puesto algún modificador para cuando llevas arma cuerpo a cuerpo. Por lo menos velocidad de esto te podían haber dado. Por, no sé, por hacer algo. Y he perdido toda la armadura. No vamos a llegar muy lejos esta partida, me está pareciendo a mí. Llámame loco. Pero bueno. Perdió la armadura superada. También me he entretenido mirando a las paredes. Y mira que me ha salido más vida que otras veces, que normalmente ni las encuentro. Esto ya es un arma. ¿Sabes qué? Es que las armas que coges del juego las puedes usar, del suelo las puedes usar, pero no hemos venido a eso. Hemos venido a pegarle a la gente. Y a lo mejor lo tenés que haber hecho con los puños, pero con los puños creo que lo quito menos todavía. Y reflejar balas, por supuesto que no. Tú venga, ya, cansado.
Hay que hacerlo bastante antes de lo que parece, mucho antes de lo que parece que le vas a reflejar. El tiempo de mover el arma cuesta, de pegar el espadazo. ¿Y cómo se encuentran secretos aquí? Ojalá lo... No, es que no quiero... Ha sonado algo. A ver, es un enemigo. ¿Sabes qué me falta? Más importante que todo eso, que hubiera, que haya un sonido cuando interactúas con las cosas. Tú sigue corriendo. Como en el Doom, que se oiga... cada vez que spameas el botón. O si tienes el típico mod de chiquito la calzada, como hay que tener siempre, que es obligatorio. Si hay que tener un WAD, un mod en Doom, es el mod de chiquito de la calzada. No otro a lo mejor, pero que se oiga cobarde o alguna cosa así cuando estás spameando el botón para intentar encontrar secretos en todas las paredes. Nota mental o pregunta retórica. ¿Van a seguir mods para ese juego? Vale, no, la pregunta más importante, ¿cómo ha llegado ese tío para allá? Exactamente. Pero... que también ya he vuelto a perder, como siempre. ¿Será por aquí? Tal vez. Vale, no, ya. Fuera. Estás inquietando. Eso es dinero. Hay dos dineros en el juego, lo de la chatarra y dinero de verdad, que son los créditos que están abajo, eso que pone 55. Que se pueden comprar cositas con ellos, pero no creo que... No, por lo menos en esta partida no creo que lo pueda llegar a mostrar. Ajá, con que aquí no había venido todavía. ¿Eh? ¿Y tú qué haces? Oye, parece que no, pero... Esto los mata de un golpe siempre. O sea, que no es tan mala. No es tan mala cosa. Ahora, no debería enfrentarme a la gente con las balas a lo mejor. Muérete ya. Tú has disparado dos veces más rápido que normalmente. Disparar las balas de dos en dos es la primera noticia. No las esquives, cabrón. En todos los huevos. Que duele más. De hecho, te dan un logro por reflejarle las balas al tío este. Pero es que ya lo hice, porque una vez intenté, digo, ¿qué pasa si entro sin armas? Las voy a recolectar todas, eso sí. Y no las voy a usar. Solo porque sí. He conseguido un lanzamisiles, pero no lo voy a usar. Es que voy a morir irremediablemente. Es... Por favor. ¿Por qué me entretengo siempre con las cosas antes de matar a la gente? Mala costumbre. El barril no cuenta. El barril sí que lo puedo tirar. Pero va a ser... Ah, no. Aquí es... Las salas estas con las paredes rojas son donde salen los enemigos. Por lo general. Me ha dado... O sea, creo que me ha dado salud. Creo que me ha dado salud. Creo que los modificadores ya no son modificadores. Cuando voy con... La llave inglesa me dan salud. ¡Hostia! He llegado al nivel 2. No me lo esperaba. Tiraré el barril incendiario. No, eso ha sido mala idea. No me ha quitado vida. Porque hay un barril incendiario ahí y no estoy seguro. Ábreme la puerta. ¡Secretos! Sorprendiendo absolutamente nadie, 0%. Fantástico. A mí personalmente me encanta. Y me encanta que se laguee siempre que llego a esta habitación. Continuemos entonces. Y esto ya digo. El detallico. ¡Condenados, perdiditos! La primera habitación del Doom 1. Tranquilo. Mira, he acertado esta vez. ¡Tuso! ¡Vais! Esos tienen casco. Les tengo que pegar dos veces. ¿Será hijo de la gran...? ¿Sabes lo que me falta? Que hubiera un cadáver aquí. Y un barril ahí también. ¿Por qué miro paredes? ¿Por qué me gusta mirar a las paredes? No lo sé. Ah, toma por culo ya. No sé por qué intento reflejar en las balas. Es que me gusta jugar al tenis con ellos. Tú baja, que te he visto. Y pese a haberte visto, me va a valer de bien poco. 14 de vida. A ver cuánto aguanto con... Nay menos. Fuera. Más armas que no voy a usar. Me va a costar más cambiar de arma que otra cosa ahora. Para volver a la esta. Cada vez estoy recopilando más mierda. ¿Qué es esto? ¡Más armas! Esta no la he llegado a probar todavía. Tengo curiosidad y sobre todo porque parece una especie de lanzallamas. No, eso son balas a su lado. Vale, no, fuera. Cambia, ponme la cosa. Deja de cambiar armas. Aquí. ¿Dónde estaba el enemigo? ¿Hola? Me estaba disparando alguien, lo juro, no lo he soñado. ¿Quién me estaba disparando? Baja, baja. Oh, puerta azul, vale. Están empezando a meter mecánicas de las puertas.
Tengo que encontrar la llave, que está a saber dónde, y luego tengo que acordarme cómo se vuelve para acá. Lo cual siempre mola. Oh, no, esta habitación... ¡Ah! 7 de vida. ¿Dónde coño hay una cosa? Tengo 5.800 de chatarra. Me gustaría bastante poder crear armadura. Sería un detalle. Madre mía, no. Hay gente que dispara. Prioridades. Prioridades. ¡Ah! Quería ver si podía romper la cajilla esa de los cojones que me daba vida. He llegado más lejos de lo que esperaba. Pensaba haberme quedado en el primer nivel de... con el arma. Sin armas, pero las frases cambian. Has disfrutado una muerte legendaria digna de un verdadero guerrero. Descuartizando escoria y derramando su sangre sin realizar ni un solo disparo. Eres la caña. ¡Yu! Pero has muerto igual, de todas formas. Pero lo has palmado. Así que deberías haber usado el arma. Ya lo sé. Pero es que mola más ir pegando por ahí con la llave inglesa. Y si hubiera sido una sartén, a lo mejor ir pegando sartenazos por ahí hubiera sido casi mejor incluso. Vamos a darle reinicio rápido que me devuelve directamente a la sala esta de las armas. No recordaba que había pantalla de carga, fíjate qué cosas. ¿Qué arma? Esto, reinicio rápido, no es lo que me esperaba. Pensaba que me devolvía a la sala de las armas. No se ha visto. No voy a volver a hacerlo sin armas, las cosas como son. Eso sí. ¿Qué arma usamos ahora? ¿Queréis cambiar? A lo mejor la estrategia. A lo mejor utilizar... No, es que nada más que hay tres armas. Tampoco se puede mucho. La Railgun en plan Quake. La escopeta en plan Doom, porque sigo diciendo que era el único arma que existía en ese juego y el resto estaban un poco más de adorno. Con la escopeta se podía hacer de todo. Ya demostré llegando en el Doom 2 hasta la pantalla... en ultraviolencia, cual me llegué a la de las puertas, las puñeteras puertas de los cojones que siempre te salen los varones del infierno y ya me la lían. Es que no puedo con ellos, son unos desgraciados. Y ya tengo que usar otras armas. Pero puedo llegar hasta ese nivel solo con la escopeta. La Super Shotgun también. Macho, es que si me hubiera sido la mejora de la Super Shotgun, no hubiera llegado más lejos. Pero... ¿Railgun? Vamos a probar la Railgun. Esta yo creo que es complicadilla, pero... mata prácticamente de una. Y ahora que no se me olvide coger la comida de emergencia. Y no sé por qué siempre intento explorar para arriba si sé que no va a haber nada. ¡Vamos! Gracias por la munición. Ah, pero ya no se puede coger la llave inglesa. Esto va a ser complicadete. De hecho... quietos, esperar. Antes de continuar... Madre mía, es que en todos los intentos vamos a tener que hacer esto. Los FPS están volviéndose a ir de viaje. Así que... ¡juego! Open Broadcaster, ¿quieres tener FPS? A ver si ahora va mejor. Que yo creo que va a ser que no. No, tenemos 20 deliciosos FPS. 20, 24. Oh, Dios mío. Ha mejorado. No. Al final del juego, al final de la partida anterior, ¿estaba yendo bien o estaba yendo mal? Porque esto es un cachondeo. Esto va fatal. Esto no va bien. Esto no es ir. No en mi tierra, por lo menos. Exijo un mínimo de FPS. A las cosas. La mirilla es un poco grande para una Railgun, también te voy a decir. Pero voy a cancelar este intento. Estúpido ácido. Porque me está yendo a mal incluso a mí mismo. No solamente la grabación, sino el propio juego. Pero es que esto la otra vez se arregló, pero ahora no parece. Bueno, pues en una situación buena nos hemos encontrado. Gracias, supongo.
Oh, mira, hasta nivel es distinto. Bastante distinto, quiero decir. Se me olvidó utilizar el disparo secundario, macho, es que me quedo... ¡Piun! Que también son generalmente área de efecto. Los disparos. Que quieras que no son parecidos. De hecho, el de la metralladora es el peor, porque te puedes dañar a ti mismo. Con los otros dos creo que no. Oh, esto es totalmente nuevo. Las decoraciones esas en el primer nivel no me han salido todavía nunca. Mira, al final con la tontería este nivel era cortito. Parece que se ha arreglado más o menos, pero es que no, es que ha ido mal bastante. ¿De dónde salís vosotros? Puede que el mejor disparo secundario sea el de la Railgun, aunque hay que cargarlo. De hecho, si tienes buena puntería, como mata de una prácticamente, pues es una buena opción. Eso es un arma. Y esos son dos de daño gratis para mí. De hecho, hay más armas. Ah, se ha ido la música. Creo que eso quiere decir que he matado a todos, todos. ¿Por qué está siempre eso ahí? ¿Y por qué no puedo romperlo? Hay una pared invisible. ¡Auch! Ahí sí que me ha hecho daño. ¿Por qué hay una pared invisible? Misterios de la ciencia. Si lo dejas abriendo, se sale el sonidico este. Nada, pero el frameate me está yendo mal otra vez. ¿Por qué hay dos contadores de tiempo? Si los niveles son generados aleatoriamente. No comprendo muy bien por qué. No puede haber un mejor tiempo, salvo que... te pueda salir la misma estructura de nivel exacta y el récord se guarde en alguna parte. Pero son misterios. De todas formas, vamos a salir al menú un momento. Porque hay una cosa que no hemos probado todavía. Que es... esto de aquí. No lo hemos mostrado aún. Y es otro modo distinto.